aleshores, pues, bueno, bona tarda a totes, moltes gràcies per venir, perquè pues, bueno, és una alegria pensar que som unes quantes més de les que érem fa una estona. Jo em dic Clara i faig de muntada d'aquesta taula rodona, en la qual la Custòdia Moreno i la Trini Cuesta ens explicaran records, experiències, valors que van guiar l'activisme veïnal i alhora feminista dels anys 70. La Custòdia Moreno és veïna del Carmel, que em sembla que aquí la coneixeu totes, eh? Infermera, activista veïnal i feminista. El 1968, tot i que no es va legalitzar fins al 1972, va ser fundadora de l'Associació de Veïns del Carmel i va participar en totes les mobilitzacions per la millora del barri i per l'erradicació del barraquisme. Va ser membre destacada de la Vocalia de Dones del seu barri i militant feminista i continua vinculada a la lluita veïnal i feminista del Carmel de Barcelona. I la Trinitat Cuesta és veïna de nou barris, concretament del barri de la Guinaueta, i treballadora a la sanitat pública des de 1977. Va ser membre del grup de dones de nou barris des del 1986 fins al 1990 i paral·lelament durant 20 anys va participar activament en el grup de solidaritat amb Nicaragua i Amèrica Llatina. Actualment és vocal de salut de l'Associació de Veïns Guinaueta i membre de la coordinadora d'entitats de servei d'atenció primària, anomenat Muntanya, que aplega els barris de la zona nord de Barcelona. Elles posaran en comú amb nosaltres records, valors, experiències que van guiar els activismes veïnals i feministes, com he dit abans, dels anys 70 i posteriors. Per introduir-ho breument, volia dir que, d'una banda, els moviments veïnals van millorar qualitativament les condicions de vida dels nostres barris i, d'altra banda, entorn a aquells moviments van sorgir formes d'organització i acció col·lectives que en aquelles dècades eren noves. Les associacions de veïns i veïnes i els grups de dones que a molts barris es van organitzar com a vocalies de dones en el si de les associacions de veïns i veïnes i a d'altres, menys, van crear-se com a grups o entitat de dones autònoms. La participació i el protagonisme femenins en aquells moviments, tot i que va trigar anys a començar a ser reconegut com es mereixia, havia estat primordial per fer realitat serveis públics que brillaven per la seva absència, com els mercats, les escoles públiques, els espais verds, que es deien aleshores, per jugar a les criatures o prendre la fresca a les persones grans i els centres de salut pública, sense oblidar els centres públics que es van nomenar de planificació familiar. I he repetit la paraula públics i públiques perquè allà on les dones havien de dur a terme tots els treballs considerats privats, fer el menjar per a grans i petits, portar les criatures a les escoles, acompanyar familiars grans o petits al metge, no hi havia ni mercats, ni escoles, ni ambulatoris, ni jardins. Combinar els horaris dels seus treballs remunerats i els horaris de l'àmbit que es diu privat o que es deia privat sempre era ben complicat i en aquelles circumstàncies perillaven els cuidados bàsics que les dones hem assegurat durant segles perquè la vida continuï. Eren moltes les dones que vivien aquest perill i van ser moltes les que van dir prou i van convertir allò considerat de la vida privada en un tema públic, traient-ho al carrer, és a dir, tal com anunciava el feminisme, van transformar allò personal, dit personal, en polític. Com sabem, l'any 1976 es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona, el primer gran esdeveniment públic del moviment feminista després dels 40 anys de la dictadura que estava a les acaballes. I a motiu d'aquest 40 aniversari, el projecte de l'Ajuntament de Barcelona en Moviments Dones de Barcelona 40 anys i més es va duent a terme amb actes com aquest en els districtes barcelonins per, d'una banda, recuperar col·lectivament i posar en valor el paper de milers de dones en la creació de condicions de vida dignes en els barris. Entorn a valors com la cooperació i ajuda mútua i així van erigir-se aquests moviments com a uns moviments veïnals sense precedents. I d'altra banda, fomentar l'acció femenina
que vinculava l'activisme veïnal i l'activisme feminista. I per acabar aquesta presentació, dir que juntament a posar en valor l'acció femenina en aquells moviments socials, la possibilitat que també guia aquest projecte dels 40 anys de dones en moviments és reflexionar i debatre sobre aquelles experiències femenines col·lectives per transformar-les en memòria col·lectiva de la ciutat de Barcelona. És a dir, com a punt de partida, perquè des de totes les edats, diguem-ne, des de la gent més jove fins a la gent més gran, es vagin obrint processos de reflexió i debat que contribueixin des de les aportacions femenines dutes a terme en un context històric ja llunyà a la implicació col·lectiva en la vida de la ciutat, en el seu present i el seu futur. I ja només dir dues coses, una cosa curta, perquè el del català o castellà ja ho he dit abans, que la taula rodona funcionarà en tona preguntes, plantejar temes a la Custòdia i a la Trini, que des de les que ens acompanyeu es pot intervenir en acabar cadascuna de les intervencions d'elles o bé al final. Vam pensar que no feia falta esperar-se al final, sinó que si hi ha coses a dir abans, doncs es podien, i més amb les que són, doncs encara millor. I llavors doncs comencem, no? Llavors, en primer lugar os pido que expliquéis los recuerdos que conserváis de cómo eran vuestros barrios, el Carmel y la Guinaueta, cuando erais jóvenes. Uf, que començo jo, diu, in illo tempore, dice Jesús. No hace falta alargarse mucho, o sea, para dar una idea. No, alargarse no, pero... Bueno, tengo que presentarme, no para decir mi nombre y tal, que esto ya me conocéis, sino porque para decir cómo estaba el barrio, tengo que empezar diciendo que yo vinimos a Barcelona en el año 47. Yo tenía 4 añitos, con lo cual empezar a calcular, antes de ayer cumplí 74. Y ahora tenéis que decir, ah, pues no lo parece. Pues no lo parece, pues lo tengo. Llegamos a Barcelona, mis padres, un hermano y yo, y tuvimos, como la mayoría de los inmigrantes de aquella época, llegamos porque teníamos unos amigos aquí que ya se habían venido antes, fruto de la inmigración, bueno, fruto de todo el problema, sobre todo político, porque la mayoría de los que emigramos no solamente emigramos por problemas económicos, que también, sino que la mayoría veníamos huyendo porque pertenecíamos todos a los que habíamos perdido la guerra. Mis padres eran de los que habían perdido la guerra. Mi padre era republicano y casi no estuvo en la cárcel, pero poco le faltó. Entonces, bueno, pues tuvimos que venirnos, como digo yo, quitándonos el hambre a tortazos por un lado y huyendo para que no nos dieran tortazos por otros temas. Llegamos aquí a Barcelona con esos amigos y resulta que nos habían alquilado un piso. Y cuando llegamos al piso, que era en el barrio de Gracia, resulta que ese piso era, nos encontramos 4 familias más. 4 familias más porque el piso lo alquilaban una habitación con derecho a cocina. Cuando mis padres vieron el panorama, claro, nosotros en Granada teníamos una casita, vivíamos en una vivienda normal, éramos una familia trabajadora, pero bueno, con las mínimas condiciones bien. Y claro, se les cayó el techo del sitio donde estábamos, del piso, se les cayó encima. Entonces dijimos que no, que eso no lo aceptaban. Y estos amigos nuestros dijeron, ah, pues venir a casa. Pues nada, maletas arriba, desde Gracia hasta aquí, al Carmel, casi al Carmel, un poco más abajo a la curva aquí donde están ahora los pisos verdes. Y resulta que cuando llegamos allí nos encontramos que había que era una zona de barracas. Claro, nosotros no habíamos visto barracas, ni mis padres habían... Las casas, incluso los pueblos, son de planta baja y tal, pero bueno, tienen unas mínimas condiciones y allí eran cartones, maderas, etc. No, lo digo esto porque mi padre se quedó de piedra, pero mi madre era la que más de piedra se quedó. Cuando eran las tantas de la noche, con todos, con las maletas y con tal, cuando llegamos allí y no teníamos prácticamente ni agua para lavarnos porque no había agua en la barraca, a pesar de que los vecinos nos dieron lo que tenían, nos tuvieron que meter todos allí en una habitación y bueno, esta fue la entrada. Y claro, a la mañana siguiente, cuando amaneció, vimos que todo el barrio era igual. Las barracas, imaginaos lo que eran las barracas, se ha hablado tanto de las barracas y de las condiciones en las que vivíamos que yo no voy a perder ni un minuto más
en volver a repetir esto. Solamente porque como toda esta charrada lo que queremos es poner en valor el papel fundamental de la mujer en todo esto, que aunque todas estaban en segunda fila, resulta que eran las que estaban en primera fila a la hora de solucionarlo todo, pues imaginaos al día siguiente el drama para mi padre, gordo, porque los hombres también con aquella responsabilidad, que ¿dónde meto a los míos? ¿Dónde me he metido yo? Pero sobre todo mi madre, ¿dónde guiso, dónde lavo, dónde tal, dónde preparo? Bueno, este fue el empezar. El barrio del Carmel, todo el barrio del Carmel, y hay algunas estáis aquí que estáis, sois de la primera época, que estáis junto con nosotras, sois de las primeras de la asociación y tal, el barrio del Carmel estaba por hacer. Bueno, por hacer no, porque veníamos de la época de los romanos. Aquí tenemos restos de los íberos y de los celtas, yo digo, y de los murcianos también, cuando van buscando reliquias siempre digo lo mismo, tanta importancia que le dais a encontrar restos de los íberos, que me parece muy bien, pero ostras, tened cuidado porque aquí resulta que hay ya restos de los murcianos y de los granadinos, sobre todo en la montaña con el tema del barraquismo. Bueno, una pincelada primera de cómo estaba el barrio, tampoco me quiero llevar a extender en esta primera pregunta, pero sobre todo nunca olvido, a pesar de que tenía 4 años, la cara de mi madre en estos momentos puntuales, o sea, ante el descubrimiento de cualquier dificultad que tenía que vencer, ¿no? O sea, cómo la mujer pasaba de la emoción a la lágrima, a la rabia, al a ver qué hago. Y esto lo tengo grabado como algo donde empecé a darme cuenta de que ostras, eso de ser mujer tenía un plus de peligrosidad añadido importante. No sé si queréis que me pare aquí con el tema del barrio, sí, ya seguiremos ya. Sí. I la Trini, els records que tingui de la Guineueta. Sí, molt, molt breument, perquè és que les històries dels pares són, és molt recurrent. Perquè crec que aquí, igual a part del nostre testimoni, podria alguna de vosaltres també dir una miqueta en el mateix sentit que ha dit la custòdia, no? No, solament volia aportar. Nosaltres vam venir a Barcelona amb els pares, jo vaig néixer a Ceuta, jo soc de Ceuta, africana, de primer punt, i vam venir a Barcelona amb tants milers de famílies. Perdó. Vam anar al Guinardó i recordo la casa que era com un zulo, humit, petit, i llavors hi havia un pati comunitari. Què feien les dones? Pues havien d'anar a treballar, a part de cuidar, de cuinar, havien d'anar a treballar a hores que es pogués permetre la cura dels fills també. O sigui, combinar feina fora i la cura de la casa, de la llar, dels fills. Llavors hi havia un grup de suport d'altres mares que també estaven en la mateixa situació, i quan la meva mare havia d'anar a treballar, la veïna o les veïnes cuidaven els nens, no? Això ja és un primer punt de partida de l'autoajuda i de la solidaritat de les dones en moments molt difícils on la vida era molt dura i les necessitats eren moltes, no? Després, bueno, ja al final vam anar a viure al barri de la Guineueta, i tal com és la pregunta, com era la Guineueta? Doncs era un escampat en 4 blocs, sense carrers asfaltats, amb un barranc, me'n recordo que ara és el parc de la Guineueta, però que abans era una riera i estava Verdun, que era prohibit, era un espai perillós i no ens deixaven passar a Verdun. Un barri sense cap servei, ni escoles, ni, bueno, us podeu imaginar, no? I ara, això sí, jo recordo que la mare va fer un dol molt important, perquè vam millorar les condicions de vida físiques, però es va tallar aquests llaços de solidaritat
amb les veïnes i tot el veïnat de dones que havien fet en el joc anterior, no? I va ser una miqueta de dol perquè quan ja van començar a anar a pisos a diferents barris, hi ha gent que va anar a Besòs, altra gent a Canyelles, altra gent a Guineueta, doncs tota aquesta xarxa es va tancar. I jo recordo que la mare ho va fer un dol important, no? I ara sí que la custòdia que ens expliqui com va sorgir l'associació de veïns i veïnes, com funcionava, quines eren les reivindicacions que ella recorda que es comencessin a plantejar més àmpliament, com es prenien les decisions en el barri, en el procés de moviment veïnal, i llavors quina va ser la participació femenina en el Carmel, que ja ha començat a introduir, però que l'expliqués una mica més. Bueno, yo es que en la primera intervención precisamente no he querido hablar más de las necesidades más concretas de cómo estaba el barrio, porque en este otro punto, el por qué surgió el tema de la asociación de vecinos, es donde tengo que hablar más de esto. Pero sí que quería, antes de formar la asociación de vecinos, antes de organizarnos para fundar la asociación de vecinos, dentro del propio barrio de Las Barracas, siguiendo un poco la línea que hablaba Trini, ¿no? Cómo se daba esa solidaridad entre sobre todo entre las mujeres, ese intentar. Nosotros tuvimos la suerte de que, como estuvimos tantos años viviendo en el mismo sitio, que no nos trasladamos, pues pudimos durante mucho tiempo hacer esa xarxa, ¿no? Y sí que es verdad que también a la hora de las peleas siempre eran las mujeres las que salían a pelearse por los niños y por tal, también eran las que estaban en todos los follones. Pero sí que había, nosotras ya empezamos a organizarnos allí, las más, yo relativamente era bastante pequeña, lo que pasa es que para según qué cosa he sido un poco adelantadilla, ¿no? Como tengo un gen un poco raro, yo con 10 y con 11 años ya empezaba a moverme por allí, a juntarme con los que sabían leer y escribir, porque claro, esta era otra. El analfabetismo que teníamos en el barrio era brutal, y sobre todo las mujeres, es que prácticamente el 90% de mujeres no sabían leer ni escribir. Entonces, como pasa en la mayoría de los sitios, los cuatro que sabíamos, yo como iba al cole, pues claro, yo sabía leer y escribir, y no sabéis la cantidad, la panza de escribir cartas a los novios que me daba, porque las mujeres me llamaban precisamente, custodia, ¿tú qué sabes? A ver, venga, y me dedicaba a escribir cartas a los novios, que todas eran iguales, estoy bien, sabes, ya que hoy hemos llegado bien y todo, y al final, esto lo digo porque a lo mejor algunas no lo sabéis, al final, después de te quiero mucho y todo esto, si querías mandarle un abrazo se ponían redonditas. En el papel al final poníamos redonditas, eran los abrazos que las novias les mandaban a los novios. Y al final, como se pintaban los labios con pintalabios, y con la carta al final, que ponían el tal y tal. O sea que esto también... ¿Cómo los emoticones? ¿Tú sabes que ya ves ahora qué fue eso? Pues entonces eran manuales y auténticos. No os podéis imaginar la cantidad de cartas de ese tipo. Bueno, esto es que ahora me he acordado, porque de verdad que era... Es que lo del tema de las mujeres es que de verdad, es que es para no acabar. Bueno, nos empezamos a organizar ya dentro del barrio. Y en cada zona, porque éramos tres zonas de barracas diferenciadas, había pues un poco los líderes, un poco los que estuvimos preocupándonos primero por las necesidades más básicas del sitio donde estábamos. No pensábamos en el barrio... En el barrio en general. Entonces, en aquel momento, sobre todo el tema de las barracas, ya estábamos mucho por las necesidades más básicas. Pero un poco los más movidos empezamos a juntar, pues unos cuantos, empezó a venir gente de fuera. Tuvimos mucha suerte en nuestro barrio del Carmel. Y es que había, primero, que coincidió un grupo de personas, de verdad, francamente, para hacer una mención incluso de cada una, ¿eh? Porque tuvimos, y muchos eran, vivían en el propio barrio, en el Carmel, o cerca, en la parte de Horta, o por la Fonda en Fargas, pero que eran personas
que vivían mucho el barrio, pero que habían estudiado, algunos estaban ya en partidos políticos, claro, todo entonces en la clandestinidad. La mayoría teníamos aquí un grupo impresionante de gente del SUC. Bueno, aquí teníamos todas las letras, ¿eh? O sea, aquí teníamos todo el abecedario, del MC, del PT, de Bandera Roja, de todos. Todo era en la clandestinidad. Pero bueno, era una gente concienciada que ya empezaban a decir, bueno, que esto hay que arreglarlo, que esto si no nos movemos, esto de no hay quien lo arregle. Y coincidimos, un grupo de personas, pues porque algunos estábamos por la parroquia y tal, y bueno, coincidimos ese grupo de personas y dijimos, bueno, esto hay que moverlo y tenemos que intentar organizarnos de alguna manera. Todo eso era en la clandestinidad, la mayoría de las cosas, y a nivel legal, lo único que hicimos fue ir a pedir un permiso, que todavía me acuerdo cuando fuimos a la comisaría a que nos dieran un permiso para podernos reunir y coger un local y empezar a hacer algo, que yo fui vestida de enfermera, una monja carmelita vestida de monja carmelita, que era más roja que la leche, era una del norte, que bueno, yo creo que esta, no sé si no era de la ETA, por ahí la andaban buscando. Todos con el hábito. El señor Planas con el mono de carpintero, ¿sabes? Yo nos vestimos auténticos, nos presentamos en la comisaría, bueno, mire que es que, claro, somos un grupo de vecinos, que claro, en este barrio, que hay como hay tantas necesidades y queríamos saber si podíamos, nos daban permiso para poder hacer algo, porque claro, hay tanta gente que pasa necesidades, el comisario parece que lo estoy viendo. Eso me gusta, porque tenemos a esos pobres, y cambiaba el tono, ¿eh? Cuando decía la palabra pobres, cambiaba el tono, porque a esos pobres hay que ayudarlos de alguna manera. Vale, vale, pues venga, va, así que se reunirán para dar de comer y nosotros, sí, y para enseñar a ellos. Sí, vale. Salimos de allí con un permiso. Y entonces nos llamamos Centro Social, no, las asociaciones de vecinos todavía no estaban, y nos pusimos como Centro Social del Carmel, pero esto ya nos permitió, bajo el amparo y el control de la Iglesia, que había un cura que estaba en San Genís, que era un poco el que se encargaba de todo, de todas las parroquias, no sé qué nombre le ponían entonces, pero bueno, era el que se encargaba de todo esto, y estábamos bajo, era el que nos controlaba. Tuvimos la gran suerte de que el pobre hombre no nos dijo nada en todo el tiempo, ¿eh? O sea, no nos molestó en absoluto, pero claro, las cosas que hacíamos, nos podéis imaginar, lo hacíamos todo con tal. Bueno, y así empezamos. Y así empezamos hasta el año 72, que ya se legalizaron las acciones de vecinos. Pero sí que es verdad que nosotros desde el comienzo nos estructuramos y nos organizamos igual que cuando ya nos dieron el vistiplau de legal. Y de las primeras, una de las primeras vocalías, aparte de las de urbanismo, de enseñamiento, de barracas, la de sanidad, bueno, todas, porque como el barrio estaba por hacer, pues montamos una vocalía para hablar de todo. Y una de las vocalías, lógicamente, que se puso desde el comienzo, pues era la vocalía de la dona. La vocalidad de la dona, que era, bueno, pues porque había una serie de mujeres ya un poco más concienciadas que veíamos la necesidad de que las mujeres teníamos que tener nuestro propio nombre y actuar con nuestro propio nombre, y entonces estábamos. Lo que pasa es que entonces el tema feminista, como después se conoció como movimiento y tal, pues en aquel momento tampoco, no, nadie, ya después vino ya. Ya después vino todo esto, y algunas mujeres, cuando empezamos ya con temas más serios, algunas se nos levantaban de la sala y se nos marchaban porque se escandalizaban también. Pero bueno, esto fue una segunda parte. Una de las vocalías que empezamos a montar era la de la mujer, que las mujeres estábamos en todas las vocalías, en todas, mayoritariamente había un grupo, y eso que nosotros, vino a ella porque ella estaba en esos comienzos, tú también. Tuvimos unos hombres bastante normales, ¿eh? O sea, muy, muy, muy tal. Pero sí que es verdad que el grupo, que éramos mayoría, lógicamente éramos mayoría las mujeres. Y tocando el tema de las mujeres
Yo cuando hablo de cuando digo de mis mujeres, es para hacer una separación de lo que era un sector de mujeres, como podía ser ella, como una más intelectualmente más avanzadas y con ideas lógicamente ya pues más feministas y tal, y luego estaba el grupo de mujeres de barrio, las mujeres de las barracas, las mujeres que pasaban todas esas carencias y las mujeres que tenían que hacer el esfuerzo, como ha dicho Clara en la primera intervención, de tener que dejar, que yo siempre les hacía la broma cuando venían a las asambleas, que nos juntábamos a las 7 de la tarde cada jueves y a veces éramos hasta 200 vecinos, sobre todo con todo el tema del barraquismo y la mayoría eran mujeres, yo siempre empezaba diciéndole, ¿qué? ¿Ya le habéis dejado a los maridos puesto el pañal y le habéis hecho ya la cena? Porque todas tenían que venir habiéndolo dejado todo hecho y además el esfuerzo de venir a las reuniones, ¿eh? Y además el esfuerzo de que algunas cuando volvían a la montaña, por la montaña a las 10 de la noche o más tarde que acabábamos las asambleas, algunas se tenían que oír al berza del marido que le preguntaba, ¿a saber de dónde viene? ¿Sabes? Como si hubiera venido de pasear de la Rambla o del cine. O sea, encima se tenían que encontrar con ese problema. Y ese esfuerzo que teníamos que hacer las que estábamos un poquito más avanzadas de, por una parte, estar y que estas mujeres estuvieran participando en todas las movidas y, por otra parte, empezar a trabajar como grupo de mujeres para que fueran capaces de venir algún rato, de dejar, no venir ya a una reivindicación concreta, sino de venir a trabajarnos y hablar de nuestros temas de mujeres, este fue un esfuerzo terrible y era esa dualidad que teníamos siempre, que por una parte teníamos que tratar los temas de mujer y los temas feministas y los demás con un cuidado de, ¿sabes a yo? Para que no se nos, porque claro, es que las mujeres se nos escandalizaban ante según qué cosas le decíamos. A mí, por ejemplo, yo pienso que fueron muy importantes los dos aspectos, quiero decir, a las que estamos pequeñas por despertar, la avanzadilla nos fue claro. De coña, porque en definitiva nosotros tomamos conciencia y empezamos a entender qué era eso del feminismo y todas esas cosas. Y por otro lado, a la gente más sencilla, o que tenía menos desarrollado. Sí, sí, a la gente más de barrio. Pues, que yo pienso que fue complementario. Claro, para claro. Mí fue la parte intelectual, para las que estábamos empezando, y la parte más de empezar a hablar del tema a la gente más de a pie, para entendernos. Uh-huh. Y yo pienso que fue muy importante las dos cosas. Claro. O sea, para mí fue un despertar, gracias a la Asociación de Vecinos del Barrio, fue un despertar a todo, al movimiento político, al movimiento vecinal, al movimiento asociativo, al tema feminista, bueno, renacimos. Qué hace ilusión no encontrarte. No, bueno, mi experiencia ha sido esa, y era de las que estaba aquí, que si reivindicabas lo mismo. Yo me acuerdo participar en el centro de planificación familiar que estaba el grupo aquel de mujeres yo al principio escandalizada, no sé ni cómo volví al segundo día. Claro, es que hicimos una charlada sobre temas de sexualidad. Lo que era, simplemente saber qué era nuestro cuerpo, es que era muy bestia. Sí. Lo analizas un poco ahora en perspectiva y dices, es que ni te habías mirado nunca, ni te habías visto ni te habías tocado. No, es así. Esa charrada, esto que dices, ya dejamos, pero esto vale la pena remarcarlo porque yo recuerdo que con esa dualidad que estamos hablando y que ella ha dicho muy bien, que ese esfuerzo de a ver de qué manera hacíamos que las mujeres para encontrarnos nosotras y para trabajar nosotras y tal, yo me acuerdo que hicimos una charla en la asociación, ostras, y bueno, aquí empezamos a hablar del aparato genital, el aparato reproductor y tal. Y cuando empezaron allí a hacer los dibujitos, empezaron que si la vagina, que si la vulva, que si tal, que si el meato urinario, que si tal, que si... Y la mitad de las mujeres se nos levantaron y se nos fueron. Casi nos desantiguaron algunas como diciendo, ¿pero dónde me he metido? ¿No? Y nos conocían, sabíamos que eran nosotras, pero qué cosas más raras y tal. O sea, el esfuerzo que se tenía que hacer para mantener
Esa, que las mujeres no iban a dejar de venir a la asociación ni a luchar por otras cosas, que esas, y eso era, eso estaba muy claro, y como tú decías muy bien también en la introducción, ¿por qué? Porque las mujeres vivían de una manera mucho, lo sentían mucho más, todo el tema de educación por los niños, todo el tema de la higiene, por, de lo que faltaba, o sea, las mujeres siempre eran las avanzadillas, ¿por qué? Porque lo padecían de otra manera. Si se tenía que lavar, las que lavaban a mano eran las mujeres, y las que se hacían la cola para traer los cubos del agua eran las mujeres. O sea, que fíjate cómo se vivía. Pero en cambio, esa otra cosa de trabajar todo el tema, despertar a una serie y descubrir una serie de cosas como mujer, pues fue un trabajo de narices. Bueno, yo me callo porque si no voy a hablar yo sola, y aquí la Trini es mucho más interesante escucharla ya que escucharme a mí, ¿no, hombre? Va, no. Ya iremos hablando sobre la marcha, pero ha sido estupendo no, que... Un comentario nada más. Yo pienso que las auténticas heroínas, yo pienso que hemos sido las... Pero no por ponerte la medalla, sino por... Porque hemos sido protagonistas. Y por ponernos la medalla, qué caray, es verdad que si no nos la ponen, no la ponemos nosotros. Yo lo que no entiendo es cómo, de dónde sacábamos tanto tiempo para hacer tantas cosas. Estudiábamos, trabajábamos, atendíamos la casa, nos asociábamos. Y así nos tocaba tiempo para irnos a bailar, si era necesario. No, entonces, yo pienso que es. Es así. Sí. La gente se levantaba, yo no por mí, sino que como yo, mis hermanas y todas esas, no sé, que ha sido un momento interesantísimo, vamos, que... Que vale la pena, que vale la pena hablar de él y recordar, llevas razón. Que Trini ha sugerido antes, y que entonces cuando tú has intervenido muy bien, que si alguna otra quiere ahora decir cosas que le recuerden la intervención más ameno todo de custodia y tal, pues si no más tarde, o sea, no... Si no seguimos. Vale. ¿Eh? Y entonces a Trini, digamos... sabiendo que las mujeres, bueno, fuimos muy activas en aquellos movimientos vecinales, habíamos hablado nosotras tal que sería interesante también poner de manifiesto que algo ha salido, pero quizás tenderse un poco más, cómo podían combinarse, que ella ahora lo planteaba, ¿no? O sea, las dedicaciones al trabajo, digamos, remunerado, ¿no? O sea, lo que se dice que las mujeres no trabajaban, pues las mujeres trabajaban en el sentido este de trabajo remunerado, ¿no? Y claro que trabajaban, lo que pasa que habían, digamos, organizado sus horarios para poder compatibilizar la maternidad, pues bueno, con toda otra serie de tareas, de cuidados, que ya sabemos cuáles son y tal. Entonces, un poco, ¿cómo se vivían estas contradicciones, ¿no? De tiempo, de tal, etcétera. ¿Y cómo se organizaba para poder hacer todo esto? Tú has empezado a hablar de la solidaridad tal, pero que si podías explicarlo y qué vivencias y... Sí, bueno, yo mientras que estaba escuchando a la custodia, parlaré una miqueta de mí, pero para arriba, aún muy arriba. Yo als anys 70 estava en una altra història. Vaig casar, vaig ser mare als 18 anys, als 21 tenia dos fills i era una dona que vivia al seu món. No treballava, estava a casa. Cap als 80-81 em vaig separar de la parella. La parella se'n va anar i de cop em quedo amb dos nens petits. Jo havia començat a treballar a l'hospital, més mal, que tenia la meva feina i era independent econòmicament. I llavors em trobo que volia canviar després del temps de dol i d'aquestes coses que et venen, no? i que has d'anar cap endavant. Tenies dos fills, havies de seguir, era molt jove, 20 i pocs anys. I de cop vull canviar la vida, doncs no podia, perquè la pàtria potestat era del pare. No podia llogar una casa perquè el pare havia de donar permís. No podia canviar els nens d'escola perquè el pare no hi era. És a dir, de cop em trobo que hi ha, en aquests anys 80-81 estava per sortir la llei de divorci, però encara no havia sortit. Hi
Llavors va ser el moment d'inflexió que d'alguna manera per mi va ser com la línia vermella, no? Aquesta línia vermella que dius, una dona per res conscienciada que estava més a la història de la maternitat, dius, això no pot ser, no? Com és que la llei... Bueno, total, vaig començar a contactar amb dones, em van adreçar al grup de dones que ja havia nou barris, ja el 77 ja va conformar-se el grup de dones de nou barris, jo vaig arribar cap al 80-81 al grup de dones i com diu, com et dius? Joana. Juana. Doncs va ser el punt d'inflexió, el punt de partida per d'alguna manera ser el que sóc ara, no? En tota aquesta trajectòria de molts anys. El grup de dones, doncs clar, vam començar a descobrir-nos, no? Vam començar a entendre què és el que passava, no? Com dones, no? Vam començar a créixer, a entendre la injustícia de la llei, que vam començar a lluitar ja directament, jo em vaig ficar al tema de la llei de divorci, no? Tinc una foto encara del diari molt joveneta que estic a la catedral de Barcelona amb una foto, amb una pancarta, va ser la primera foto de la Trini, ja, una pancarta defensant el divorci, no? Bueno, va ser... Descobrir el grup de dones va ser canviar també la consciència de que havíem de canviar els nostres barris també, no? Un creixement personal i col·lectiu que agraeixo molt, 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 que la meva vida ha estat en el camí. A nou barris, tot, bueno, és com sí, el Carmel i altres barris, no? Igual. Hi havia una xarxa per les necessitats del dia a dia, hi havia una xarxa molt important des de les associacions de veïns, des de les parròquies, no? Dels grups, dels partits, bueno, tot el conglomerat, que això no es va conformar en un dia. Això ja venia des dels anys 60, amb aquest, no? Va arribar el moment de quan el Franco va morir, de la transició, tot això va ser també un caldo de cultiu, no? I a Nou Barris érem les dones, jo recordo que eren les dones, que hem de... El cinturó, que era un gran barranc quan van començar a fer el cinturó de ronda, va trigar anys en construir-lo, però era un barranc ple de rates, d'insalubre. Llavors érem les dones, jo me'n recordo que sortia de treballar de l'hospital a les 8, perquè treballava de nit, entrava a les 8 de la nit i sortia a les 8 del matí, deixava els nens a escola, arribava a casa, els deixava a escola i m'anava al cinturó per defensar amb altres dones perquè netegessin el cinturó perquè era un niu de rates. O anàvem per fer l'escola, per reivindicar l'escola, ens anàvem a la plaça de Sant Jaume i los grises con sus caballos encara estaven allà i es donaven a les dones per reivindicar la guarderia, l'escola. És a dir, que jo crec que el moviment, els barris han canviat amb una història encara no descoberta, que han sigut la força de les dones, les necessitats per canviar la vida, per canviar els barris, la dignitat de la vida. I sense les dones la història hagués sigut diferent. Sí que vull dir una cosa, en el camp de la salut, que a mi una miqueta és el camp que més m'agrada, és veritat que les dones han treballat molt, però també han patit molt un preu en el tema de la salut. És a dir, les dones avui en dia encara viuen més, però amb pitjor salut. No, bueno, es que lo que decíamos de cuando hablamos aquí de los barrios como estaban, es que hablar de un barrio es hablar de todos, porque todos los barrios del cinturón, lo que luego se nos llamó el cinturón rojo de Barcelona, porque es verdad, porque yo cuando he hablado, no, a pesar de estar en todas las guerras y seguir estando y todo esto, el tema de barracas, sabes que últimamente está estamos un poco en la cresta de la ola, ¿no? Un grupo de gente empezamos precisamente a
a pensar de que no había derecho, que no era lógico que esta ciudad hubiera sido muy, muy poco agradecida si no hubiera reconocido todo un movimiento, que además estamos siendo ejemplo, porque pues, puedo asegurar que vienen de todas partes a estudiar y a que les expliquemos cómo fue, porque fue, es verdad que fue, ha sido todo un proceso en Barcelona, algunos barrios más que otros, pero pensar que llegamos a ser más de 115.000 personas en barracas. Es que la gente no sabe que hubo barracas en la Diagonal, delante de donde está el Corte Inglés ahora. Es que barracas había, bueno, es que Barcelona estaba plagada de barracas. Y siempre cuando hablamos de esto, aparte de las condiciones físicas, igual que el barrio, que teníamos las calles por hacer, las basuras por... Bueno, en fin, tenemos fotografías que han salido por todas partes. Es que no era solamente el luchar, reivindicábamos una escuela o reivindicábamos unas viviendas, que yo nunca digo dignas, porque la dignidad la llevamos las personas, la vivienda es habitable, tiene un acceso a habitabilidad, pero es una vivienda digna. Porque yo cuando vivía en la barraca tenía la misma dignidad, yo me la llevo puesta. A mí no me digáis que voy a buscar una vivienda digna. Me digo, ¿qué pedís, una vivienda digna? Digo, no, la dignidad ya la traigo yo. Yo vengo a pedir una vivienda que tenga luz, agua, un cuarto de baño, etcétera, etcétera. La dignidad ya la llevo yo puesta. Pero no es solamente el reivindicar la escuela o reivindicar la vivienda o el arreglo de las calles. Es que esa movida de esos años es que fue un poco, es que fue la transformación de no solamente de la ciudad. Es que fue todo un cambio, es que lo que colaboramos para cambiar este régimen, esa dictadura tan espantosa que teníamos. Y es que todo era una sarsa, que al mismo tiempo que reivindicamos la cosa concreta, todos teníamos una idea de que eso tenía que cambiar. Y en el tema de las mujeres, como decimos siempre, esa parte particular, imaginaos, como dice muy bien, que no teníamos, yo vivía en la barraca, y cuando nos empezamos a hacer la casita en Calderón de la Barca, como yo era la que tenía el sueldo más alto en mi familia, porque ya estaba trabajando de, no era todavía enfermera, pero estaba de auxiliar y trabajaba en un centro de medicina de la Caixa, y bueno, y ganaba un poquito más que la media de lo que ganaban, en aquel caso incluso hasta enfermeras con título, pues me fui a Muebles La Fábrica, lógicamente, a comprar muebles, porque las que teníamos en la barraca, mientras que los tenías allí, perfecto, pero a las que los movías para trasladarlos se te desmontaban todos por el camino. Aparte de que, bueno, me voy a comprar los muebles y muy bien, y claro, los tenía que pagar a plazos. Imaginaos si yo iba a tener 100.000 pesetas, me parece, de la época, que me costaba amueblar toda la casa, etc. Y a la hora de tal, digo, venga, va a firmar las letras, que algunas que tenemos canas ya, ¿os acordáis que antes se firmaban letras y tal, ¿no? Y dice, no, pero necesita usted la autorización de su marido. Digo, ahora resulta que para tener mueble me tengo que casar. Primero esa, dice, bueno, pues si no tiene usted pareja, pues la de su padre. Digo, mi padre, que mire la nómina que tiene, que es inferior a la mía, si mi padre, el pobre, ya no ha venido a pedirlo porque a él... Seguro que... Pues no me dejaban comprar los muebles, no, porque lleno. Ahora sí que me dejaron, Porque te aseguro que me puse allí y decía, pero ustedes de qué van. A ver, ¿quién es la que tiene aquí la nómina? ¿Quién es la que trabaja? ¿Quién es la que va a pagar? Aquí, ¿no? Aquí la custodia Moreno. Pues la custodia Moreno firma las letras. Si no, se quedan ustedes con su compra, o sea, con todo su mueble, y además... Esto se oirá. Esto era el año 66, ¿eh? O sea, no te creas que... Pero me acuerdo el esfuerzo, hablando de tú, el esfuerzo que tenías que hacer para cualquier cosa. Bueno, que es que yo ni pensé que me pudieran decir que no. ¿Sabes? Yo bachana tan tranquilo cuando me dijeron esto en Basqueda, lo acababa de decir, pero ¿sabes? No me lo podía creer. Es que estamos a ¿Qué habías pedido? Sí. Cuando raptamos el autobús. Ah, bueno, es que hemos raptado varios autobuses, ya raptamos. No, pero ¿cómo sí. Es que eso
conseguisteis que subiera el 10. El 10. Y yo me acuerdo, yo vivía en la plaza allí, yo me acuerdo, recuerdo perfectamente la primera vez que oí el autobús subir. Pues, Chauso. Pues teníamos, sí, teníamos el 10, se quedaba en la Plaza San Jay, un poquito, incluso un poquito más abajo. Primero era el tranvía, que era el 24, que también se quedaba al empezar casi la ronda. ¿Sabes dónde empieza ahora que el escalete que aquel? Sí, una mica el Escorial. Y después el autobús, vale. Pues el autobús se quedaba allí. Imaginaos desde allí subir hasta el Carmel y sobre todo a la gente de las barracas, que no solo que se quedaban ya aquí, que ya es, sino que encima tenían que subir a la montaña, con la bomboncita, con la garrafa del agua, con la bolsa, y además las mujeres, porque los hombres llevaban el periódico y algunos lo llevaban al revés, ¿sabes? Yo había algunos que, porque eso de coger bolsas no estaba bien visto porque era un poco afeminado, ¿eh? Que los hombres cogieran bolsas y que fueran a buscar el agua, todo eso era... algunos había tenido que oír, mira el maricón este que va... Sí, sí, esto... Aparte de que no tenían demasiadas ganas, porque era mucho más cómodo estar jugando a cartas y que las mujeres estuvieran yendo a buscar el agua, pero es que encima, romper incluso esos moldes, había hombres que tampoco se atrevían. Bueno, pues lo del autobús, estábamos ya hartos de que el autobús aquí arriba. Y nada, y no, porque no cabe por la carretera... Porque no tal, porque es peligroso, porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ya hasta un día se nos hincharon las narices, como nos pasó con la mayoría de las cosas, y dijimos, pues ya verás, nos fuimos un grupo de vecinos y vecinas bien, nos bajamos a allá donde estaba el final del autobús, nos subimos en el autobús y le dijimos al autobusero, para arriba. Y claro, el autobusero de entrada dijo, hombre, para arriba no, que yo acabo aquí. No, no, tú vas para arriba. Y está ahí el hombre al final y tratamos el autobús, subió hasta arriba del Carmel y le demostramos a los políticos que el autobús podía subir. Un poco justito. Y para esto, después un poquito más tarde, queremos que se ensanche la carretera del Carmel. Queremos la carretera del Carmel. Y esto es muy bueno porque atañe al Pascual Maragall. Estaban en plena campaña y nosotros... Pero la carretera del Carmel vino a hacer un mitin al Parque de la Palmera y todos allí con la pancarta. La carretera del Carmel, y él iba parlando, el barrio Barcelona, bueno, el mitin, claro, y nosotros, la carretera del Carmel. Estaba empezando a poner yo un poco nervioso y nosotros... la carretera del Carmel. Deja el micrófono, se va el Pascual, deja el mitin y estoy fins al... Me siento grava, ¿no? De sentir lo de la carretera del Carmel, tú. A los 15 días empezaron a hacer obras para enseñar la carretera del Carmel. O sea que la mayoría, lo sabéis, la mayoría de las cosas que hemos conseguido, bueno, yo creo que todo, que se ha conseguido. Luego hicimos otra peor. Para que subiera Dalda a la montaña, donde ahora están esos búnkers tan fantásticos y como digo yo, van a conseguir los turistas lo que no consiguieron ni las bombas de Franco, ni los barraquistas viviendo allí haciendo agujeros, no lo van a hundir de tanto éxito que tenemos ahora. Es que es verdad, el otro día lo decía, hombre, tú, lo que no consiguieron las bombas con el cañón allí y los barraquistas haciendo agujeros en las paredes, en la cueva, resulta que lo van a conseguir los turistas. Tú. Para subir el autobús ahí arriba, cortamos el tráfico en San Jay. No para coger el autobús para subir, no. Entonces hicimos que todas las autoridades, el Serra, entonces estaba el Narcís Serra, fue al principio, el Narcís Serra estaba de alcalde, lo hicimos subir desde San Jay, todos los coches oficiales los dejaron allí, prohibido el paso a coches, andando, hasta arriba de todo de María Lavernia. Llegaron allí que parecían los enanitos de Blancanieves, ¿sabes? Que todos colorados los que eran calvos. Y fuimos generosos, ¿eh? Porque nosotros íbamos con ellos y llevábamos unas botas con vino y tal, y de vez en cuando decíamos, venga, parar un ratico, ¿eh? Y echar un trago. Cuando subieron arriba de toda la montaña, le dijimos, ¿qué? ¿Qué os parece esto? 4 o 5 veces al día y encima venir cargados y tal. ¿Qué? ¿Si tiene que subir uno tiene que subir el autobús aquí arriba o no? Y también subió el autobús, pero también tuvimos que raptar casi al alcalde y hacerle pasar... No, porque las cosas si no se viven, claro, cuando se encontraron con las dificultades, la verdad es que éramos un grupo que
La verdad es que estábamos bien organizados, es verdad, la montábamos bien, porque además nuestras manifestaciones eran muy simpáticas, porque además cantábamos fandango, teníamos eslóganes, y éramos una gente que, hombre, cuando dejamos de ir a la Plaza de San Jaime, la Guardia Urbana nos echaba de menos, Nos mandaban recados, con Eura. Oye, ¿qué pasa? Que los del Carmelo ya no vienen y tal. Oh, qué aburrido, es que con ellos cuando venían nos divertíamos y tal. Bueno, pero nuestro padecimiento era, tú, bueno, me callo ya, a ver si alguien de vosotros quiere no, venir. Lo que quería comentar es que aquí que hay chicas más jóvenes, si alguna vez habéis pensado que cuando hablamos de la ley del divorcio, si alguna vez lo habéis planteado, que las mujeres no podíamos decidir separarnos o separarnos, si la patria potestad sería compartida, si siempre seríamos menores de edad, aunque tuviéramos 50 años, porque la ley, como estaba la situación legal, es que nunca tendrías que ser mayor de edad, nunca, ¿no? Esto no hace tantos años, a mí me ha tocado vivirlo, ¿no? Y no ha sido, tampoco ha sido regalado, ha sido una lucha más de la sociedad, pero también de, básicamente de las mujeres, ¿no? Como en tantos otros aspectos de la vida como mujeres, ¿no? Luego entraremos, no sé si en las vocalías en sí de feministas, de los grupos de donas. Sí, lo que pasa que ¿quién era ella? Son las 7 y 10. Son las 7 y 10. Bueno, cada tenía. Pero bueno, sí, ¿no? Sí. Era. O sea que bueno, que se crean vocalías de mujeres en la mayor parte de barrios y sí, tal, etcétera. Y entonces era que, por una parte, si recordáis que hubiera situaciones personales en que fuera un problema asistir a la vocalía de mujeres, que tuvieran que marcharse antes, o sea, ver un poco que lo de asistir a una reunión de mujeres, pues en aquella época no siempre era fácil, podía haber problemas, y si recordáis alguna experiencia en este sentido y tal y eso. Después, hablando de vocalías de mujeres, si consideráis que pueden llamarse feministas, o consideráis que no se pueden acabar de llamar feministas. De alguna forma, en el movimiento feminista se ha dudado bastante tiempo, se ha ignorado un poco el tema, ¿no? En el sentido de hasta qué punto las vocalías de mujeres eran, digamos, una escuela de feminismo o no acababan de serlo y se preocupaban por los temas de los barrios y tal, pero que. ¿Y por qué en la época llamarse feminista era algo muy, muy difícil en nuestros barrios, ¿no? O sea, que podía hacer que, pues, de la misma forma que a Custodia ha explicado casos en que había mujeres que podían levantarse e irse porque se sentían demasiado desbordadas por lo que podían estar oyendo y tal. ¿Hasta qué punto lo de la palabra, el término feminismo, era algo que creaba tabú y por qué pensáis que podía crear tabú? Y a partir de aquí pasaríamos luego a hablar de las Jornadas Catalanas de la Dona, y ya queda un poquito y después pues más intervenciones. Yo siguiendo esto que has dicho, y yo, ahora sí que voy a decir una cosa personal, en nuestra asociación, cuando se empezó a montar ya la vocalía de. Ya más, lógicamente había unas mujeres que eran, porque las feministas en aquel momento tenían un poco de mala prensa dentro de tal, porque yo siempre lo digo, si tenían que tomar unas actitudes, teníamos que, el luchar contra corriente siempre te hace tener, pues esto, que hacer cosas diferentes. Y claro, en aquel momento en mujeres pensar, porque había un poquito de, no era de escándalo, pero un poco de, como de separación, estas feministas, estas un poco locas y tal, porque claro, imaginaos las mujeres de mi barrio donde todavía apagaban la luz, no se desnudaban en delante del marido con la luz encendida, o más, tenían que esperar que se durmiera el niño para fabricar el otro, porque claro, si no el niño se enteraba de lo que estaban haciendo los papás, porque resulta que le separaba una cortina.
por decir algo, por deciros cuatro pinceladas de estas, imaginar lo que es en un momento empezar a hablar de tu cuerpo, de tu tal, de tu autonomía, de qué tal, de que tú no tienes que pedir permiso, porque esta era otra. Mi marido me ha dejado venir. Pero es que yo, el primer logro que he conseguido un grupo de mujeres es que a las 10 de la noche fueran capaces de dejar, después de haberlo hecho todo en casa, de salir una hora para ir a una reunión que no fuera para algo reivindicativo, que era para el hecho de encontrarnos un grupo de mujeres, hablar de lo que se nos ocurría. El lograr eso ya fue, y por eso muchas veces, incluso entre las propias mujeres de la asociación, entre las más radicales, por decirlo de otra manera, que se tenía que ser, ¿eh? Pero que había un poco ese tener siempre que ir, yo por lo menos lo discutía mucho, me discutía mucho, a pesar de que a mí ni me escandalizaba, y yo era la primera que estaba con todos los signos del mundo mundial, pero decía, ojo, que a mis mujeres, cuando hablo de mis mujeres, tenemos que entrar. ¿Sabes aquello? Es como para, es que estamos enseñándolas igual que si estuviéramos enseñándolas a leer y a escribir. Y hay que ir en las letritas, hay que entrar y tal. No podemos, no podemos porque y sí que en momentos puntuales estaban las, te comentas, las locas y las que se escandalizaban un poco de lo que hacían las locas. Que después el agradecimiento y lo que se aprendió y tal, pero de entrada. También había muchas mujeres, pues esto, más avanzadas y tal, que, joder, les costaba mucho entender el que tuvieran que ir frenadas a una serie de cosas porque no se seguía. Yo creo que el final, el final no porque no hemos acabado, pero me refiero de esa época y tal, yo creo que hubo un momento en que muchas mujeres de las que se santiguaban y de las que apagaban la luz empezaron a plantar cara y agradecieron mucho el motor de las que iban delante. Y también es verdad que algunas también bajaban un poco el tono cuando tenían que dirigirse, si querían de verdad llegar o no. Tú que estabas en el meollo, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que digo mucho tal o era un poco por ahí? Siempre las personas en el mundo no vamos al mismo ritmo, y eso es una realidad, que o lo aceptas o estás fuera del mundo, porque esa es, para mí, es la realidad. Y entonces, cuando se convive, pues si quieres ir por tu cuenta, pues ves, detrás hay otra gente. Si quieres ir en paralelo, pues hay que hacer justo, mover la cadera para entenderse, y si quieres llegar, para que te entiendan y para poder seguir adelante. Entonces, bueno, mi experiencia de ella, yo no pertenecía al grupo de las locas, pero también las veía y las admiraba, claro, pero a la vez con cierta distancia. Y veía a las otras personas que yo, digamos, estaba como en un medio, ¿no? No era de las locas, tampoco era de las de apagar la luz, porque yo ya no tenía que apagar la luz, pero bueno, estaba ahí en medio. Entonces, yo entendía cuando veía a las señoras en las asambleas de los... Yo iba los sábados, cuando hacíamos la asamblea el sábado, que aquello que decían, bueno, sus abruptos, cuando oían cosas que tocaban las campanillas por allá arriba, como diciendo, para el rollo y vamos a lo práctico, porque yo creo que las mujeres en eso somos prácticas, no somos como los señores de la Asociación de Vecinos del Carmelo, que cogían el micro, se ponían de pie y decían, con la barriga así, tres horas. Uno en el asiento, ¿cómo podía decir, cuándo acabará el fulano? No digo nombres, pero podía decir nombres. ¿Cuándo hará el mengano? Eso era la cotidianidad. En cambio, las pocas mujeres, porque eran pocas mujeres las que cogían el micro, eran mucho más prácticas. Entonces, yo tengo la experiencia de recordar a una mujer de la época de la República, que tuvimos la suerte de vivir, y que tenía la Manuela, Manuela Rodríguez, Manuela.
que fue una mujer que yo todavía recuerdo los momentos, el color, la luz y su voz, porque era como una lección de vida. Cada vez que cogía, se ponía de pie, ella sí, pero nos daba unas frases, unos discursos que yo todavía me emociono recordando la imagen, recordando la voz, y no recuerdo las palabras porque tengo mala memoria, pero podríamos reproducirlas en Como tú, que tienes custodia más memoria. Y bueno, y en que cada tema concreto que se hablaba, fuera del tema que fuera, ella daba su opinión, pero tenía criterio. Pero de qué manera, ¿no? Tenía criterios de la gente que dices que sienta cátedra porque tiene criterio de las cosas, porque tenía formación de la época de la República. Luego ha habido ese mar desierto del franquismo, que ahí fue parte de la gente que da que hablas, pues es fruto de ese mar desierto del nacionalcatolicismo que vivimos. Yo lo viví, yo fui niña de ese nacionalcatolicismo, yo nací en el 56, por lo tanto, yo fui, y de Castilla, por lo tanto, inmersa de Capapeus y de Dalabaix. Es decir, y eso es el fruto de lo que había ahí. Las locas, mucha gente era aquí catalana más avanzada, la gente de Cataluña tenía una visión más allá. Claro. Era en otra manera. Los que vinimos de fuera tuvimos que ver que aquí se pensaba de otra manera, era otra cosa. No, lo que yo digo es que era como un oasis. Yo siempre digo que cuando llegamos a Cataluña fue como un oasis en medio del desierto de donde veníamos. Es que esto... Me acuerdo que lo dije porque se me sale del alma. ¿Cómo no vamos a querer esta tierra? Es que para nosotros es que fue un cambio. Es que todo era diferente, a pesar de que aquí teníamos el mismo régimen y todo lo que tú quieras, pero es que esto era diferente. Esto era un oasis, a pesar de las muchas dificultades y que no nos regalaron nada. Pero para nosotros fue un oasis. Me alegra mucho que tú también lo vivieras de esa manera, de esa parte de Castilla y tal. No, yo sentí aquí claramente, yo que venía de hablar castellano, evidente castellano parlante, claro, que yo hasta los 19 no aprendí catalán. Yo recuerdo la primera vez que fui a la universidad y dije... ¿Cómo esta gente hablan, pero no, y me hablan castellano y tampoco les entendía? Y es que teníamos la cabeza, la teníamos con unos tornillos diferentes, ¿no? O sea, lo vi claramente, la mentalidad, la idiosincrasia, el hablar el mismo idioma cuando hablábamos en castellano, pero nada, igual que cuando yo hablo con gente sudamericana ahora, yo hago de maestra, y cuando hablo con las madres, hablamos de un elemento común, la criatura. Y no nos entendemos, y hablamos en castellano. Entonces, cuando empezamos a gesticular, a expresar, entonces ya gestos y tal, que entonces ahí ya nos entendemos, tipo italiano, ahí sí que empezamos a entendernos, pero hay que gesticular. Y aún así hay cosas que hay que comprobar. Pues lo mismo, es lo mismo. Luego ya, ¿qué decir el idioma? Entonces, bueno, quería decir que hablaban pocas mujeres, que hablaban menos ratos, menos la custodia, que hablaba siempre muchísimo, muchísimo, siempre, mucho, mucho. Algunos decían, custodia, ve cortando, guapa, ve cortando, que no acabamos, que no tenemos que ir, ¿no? Y es decir, pero habían pocas mujeres y que iban más al grano. En general sí que yo recuerdo eso, iban al grano, y teníamos ese lujo de la Manuela Rodríguez, claro, que era fruto de la... Y que por gente como ella vimos lo que era la República porque lo vivieron. Y gente como el señor Planas, un señor catalán del barrio maravilloso, y gente como el señor el andaluz. El Jaume Planas. Em va agafar per aquí darrere i em va fer anar a donar classes d'història de Catalunya a l'Associació de Veïns. Vaig estar 2 anys. És que nosaltres vam ser la primera de l'associació. Doncs jo donava classes d'història de Catalunya. Amb el català. A l'any 77, 78, sí. Em va agafar així. No sé com el vaig conèixer. Sí, és que era, saps, que a través del Huertas Claveria. Potser sí, perquè era a través del Josep Maria Huertas Claveria, que li devia dir aquesta sap història, no sé què. Imagina't, jo no... Però és que nosaltres... I em sembla que havia fet una assignatura d'història de Catalunya. Llavors em llegia el Pierre Vilar el dia abans i després l'explicava, els explicava, i ho entenien tot, o no, però és igual. I vaig estar 2 anys... Sí, sí. Allà, i després el Centre de Dones de la Verge de Montserrat. Sí, bueno, el Centre de Dones, bueno, perdó, no. No, 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 del carrer Telègraf. Sí, és que allà els feia classes de cine. Hi havia una escola... Centre de Cultura Popular de la Dona, sí senyora. Sí, Centre de Cultura Popular, és que hi havia una escola que era de base de les primeres escoles de nens
amb dificultats, i a més va ser també un dels centres de cultura de, bueno, de cultura de popular, dones, sí. Treballar de però per el dones. Senyor Planas em va fer donar classes de història de Catalunya. Espera, Juana, vull acabar jo una cosa que deia el senyor Planas, que era català i que reivindicava respectuós, parlava sempre que hi havia una assemblea, jo desitjava que parlés, perquè sempre el que deia sempre tenia sentit, era escueto, claro e importante, lo que decía. Muy serio, pero era trascendente. O sea, lo que decía... Yo unos cuantos reniegos entre tu y cosas cuando se enfadaba y tal, pero era un... Pero anaba después a decir... No, y después existía. El señor andaluz, que aportaba la seva idiosincrasia, com es deia, el senyor, el no que té el nom del... Que andaluz hemos tenido unos cuantos, no, algunos no. Mal afollats también, porque pero también aquel algún andaluz tenemos. Pero aquel que se li va anomenar una plaça o el parque... Ah, bueno, sí, ahí empezamos, ¿no? El tema de... Dilo tú que me he olvidado. El Ponce, hombre, el Ponce. El senyor Ponce. El Juan aquest Ponce, era andaluz. Juan Ponce. Que aquest també parlava. Vull dir que eren persones importants, són homes, però són persones que van destacar perquè la seva paraula tenia importància, tenia validesa, tenia vida. I a darrere tenien una vida. Ell era andalús i aportava tot allò. I entre el senyor Planas, la Manuela. El senyor Ponce, i dic persones especials, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Especials per la idiosincràsia i tot això, hi havia enteniment, es podien entendre amb diferents cultures. És allò que durant molts anys, fins que va començar aquella, la política de... les nacionalitats entre uns i altres, vinga, va, llencem-nos perquè això dona punt vots. Tots teníamos un... La gent s'entenia, ens feien entendre, es feien per entendre, i els que estaven escoltant, que jo era de les que escoltava, jo parlava, no, pràcticament no parlava mai. Sí, és que jo hablava mucho, però és que tu no, a ti tu ni tu, és que tu no abrías la boca pràcticamente nunca. Perquè jo estava aprendiendo. Tu trabajabas. Jo estava aprendiendo. Pero hablabas poquito. Justo ya estaba aprendiendo yo. Es que me tocaban las dos cosas. Bueno, que això ens sortim de tema, ens sortim de tema del tema de la dona, però bueno, que era... De totes maneres, no van ser totes les dones les que es van anar a apuntar al carro. Vull dir que dentro de la... Per exemple, jo me'n recordo, jo treballava en un taller que éramos 34 persones i 3 van ser, o vam ser, els que van sortir, els van sindicar, van lluitar, etc. O sea, de 3 sobre 30 o 30 i pico. I a nivell de barri, pues, el mateix, vull dir que era una escola si volies aprendre. Bueno, ya, lo que pasa es que no tota la gent es va apuntar al carro, que sí que també objectivament que sí va servir per despertar, però qui va voler seguir dormint no va poder fer. Bueno, hay quien está durmiendo, todavía, ¿no? El que passa que jo estic d'acord, això és el que passa que ara parlem de tants percents amb una situació pues, bueno, que no és una democràcia ni molt menys perfecta, però no té res a veure amb una dictadura. Clar. I aleshores, amb una dictadura que hi hagués un 10% que sí que estigués disposat i que tal, avui en dia pots multiplicar per no sé quant, saps el que vull dir-te? O sigui que això també s'ha de tenir en compte, a mi em sembla. I després que en el moviment veïnal, que jo m'agradaria que ara parléssim de les jornades catalanes de la dona un moment i tal i això, però és un tema doncs, bueno, per un altre dia o tal, no? O sigui, hi ha tot un procés que la manera de decidir com es fan i quines coses es fan i com es fan, a mi em sembla que va anar contribuint molt a que la gent, perquè les coses, es, vull dir, això que ara es torna, les coses es decidien amb assemblees al carrer. I era el que la gent, homes i dones, o sigui, parlaven tal, doncs, bueno, que s'acabava votant una cosa, votant l'altra, i allò és el que es feia. Llavors, és clar, o sigui, això era una manera de funcionar que anava bueno, doncs, legitimant una manera d'organitzar-se i de viure al barri que anava arribant a altra gent, no? A mi em sembla. I llavors una cosa que tu comentaves de l'experiència personal que explicaves de la legislació, jo penso que també hi havia no solament el tema del tema del divorci, que sí. Vas explicar, no solament això, sinó que te creava, vull dir, anaves aprenent
fins a on paraves els peus al macho de turno. Vull dir, que són experiències personals i molt doloroses. O sea, jo me'n recordo una vegada, el meu pare no ens va deixar anar de la barbera de Sant Joan, ens va tancar totes les portes, va tenir que entrar per la fin per el quarto de baño, perquè no es va negar que ens anessin de festa. O sea, i t'estic parlant dels anys 70... Que no solament era la part de legislació que te ata de pies i mans, sinó que incluso les actituds personals, claro, es que... era una lucha diària per que te escuchara, perquè te sentieras com persona. Por eso, cuando hablamos qué supuso los grupos de mujeres dentro de las acciones de vecinos, de las luchas de los barrios, se empezaron a conformar los grupos de mujeres, que eso sí me acuerdo, que era un tema recurrente, cómo reivindicamos nuestro propio espacio, claro, dentro es que de un espacio muy, muy diverso, ¿no? Pero ¿por qué las mujeres queríamos tener nuestro espacio personal para justamente poner en común? Pues si yo decía, si es que yo recuerdo de pequeña que iba en el autobús y me sentía que me tocaban por todas partes. ¿Cuántas veces no hemos tenido abusos y nos han, ¿no? O mil cosas que nos podían pasar? El tema de la sexualidad, de cómo la vivíamos, como hijas, como esposas, cómo nos organizábamos para poder estar, como ha dicho Clara antes, para poder estar ese ratito, ese día que tocaba Grup de Donas, era un día, yo personalmente recuerdo, que aunque tuviera que buscar canguro, la buscaba para poder ir, porque era el espacio donde yo empezaba a entender y a asumir y a crecer junto con otras mujeres que estaban bastante en la misma situación que yo. No por edad, porque en el grupo de mujeres, por ejemplo, de No Barris, hubo momentos en que había mujeres de 30, 40 y 50, o sea, de edades muy diversas. Lo importante era poner en común nuestras inquietudes y en qué momento estábamos viviendo, en qué sociedad vivíamos y qué es lo que queríamos cambiar. Cosas en común, pues desde cómo vivíamos la sexualidad, el avortamiento, ¿no? La violencia, ¿no? El derecho al trabajo, la importancia de la independencia económica, pues claro que era una fuente de aprendizaje. Luego, ¿qué pasaba? Que tenías una doble vida, porque yo me iba a trabajar, por ejemplo, al hospital y noche sí, noche no tenía una señora, entraba a urgencias apalizada, acompañada por su marido. Y 3 horas antes había estado en el grupo de mujeres que hablábamos de los malos tratos, a comer a los hombres que pegaran, ¿no? Y me encontraba con las mujeres que entraban por la puerta de urgencias acompañadas por sus maridos sin ninguna protección para la mujer, ¿no? Eran situaciones que vivías la... O sea, yo creo que he vivido a golpe de realidades, ¿no? Que la realidad, cuando salías de ese marco o de tu barrio, resulta que... Pero yo no podía... Creo que muchas de nosotras, cuando no nos sentíamos feministas, en su momento no nos podíamos declarar como feministas, pero íbamos... estábamos integrando nuestro ADN, ¿no? Muchos conceptos feministas de autoafirmación, de crecimiento, de empoderamiento, de marcar líneas rojas, ¿dónde las marcamos? Entonces, claro, yo, el gilipollas de médico de tu... Sí, está grabando, no pasa nada. Ya lo saben que nosotros no sé por decir, las que decimos tacos. Estoy en un trabajo donde resulta que hay médicos y se permitían, siempre se les ha permitido, pues decir tonterías a las enfermeras de turno que tienen al lado, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo que pongo. Pues te quedabas ahí como diciendo, ¿qué le digo, no? ¿Le salto a la yugular? O, es decir, que era muy difícil defenderte en un mundo donde empezabas a darte cuenta que tú querías poner líneas rojas, pero, y también con la familia y también con el compañero, hemos ido, ¿no?, asumiendo nuestro papel, pero que a veces ha costado mucho esfuerzo. No, que a veces, ¿eh? No, que ha costado. Y muchas heridas, ¿no?, que hemos llevamos también. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, a mí el primero que me intentó meter mano en un autobús fue un guardia urbano. O sea, yo ya empecé bien.
Yo ya no me puse por cualquier tontería, tú. Sí, yo tenía 14 años y venía el autobús y un guardia urbano, tipo de aquello que se te acercaba no con ganas de preguntarme nada. Y claro, el hermano me iba así mirando y le dije, oiga. Le dije, digo, pues sí que empezamos bien. Si usted es el que me tiene que proteger a mí por ahí, pues empezamos bien, ¿no? Claro, pues yo no me dedico a nada, porque, pero es que eso era muy corriente en los autobuses, las mujeres, todo el mundo, los médicos, y a todos los médicos nunca le he hablado a ninguno de tú. Por marcar distancia, decía, no, es que ustedes son otra clase. ¿Eh? A usted, yo de usted siempre. Porque era mi mundo, profesional, donde lo he vivido mucho, pero en todos los ámbitos de la vida, ¿cuántas veces no hemos tenido que oír y aguantar comentarios? En según qué situaciones puedes responder y enfrentarte, y en muchas otras ocasiones, pues era muy complicado, ¿no? Ahora las cosas son más fáciles posiblemente, pero no creo que sean tampoco siempre fáciles, ¿no? Yo creo que el tema este que ahora sacabais de la violencia contra nuestro cuerpo, contra nosotras, era brutal, brutal. Y esto es algo sobre lo que se ha hablado poquísimo, se ha escrito poquísimo, se ha divulgado poquísimo y hay como una barrera, me parece, entre las chicas jóvenes y tal, y nosotras, que en realidad, vale, pues si nos podemos llevar 40 años, más, 50 si quieres, pero bueno, que aún vivimos ambas generaciones y podemos comunicarnos, digamos, ¿no? Y entonces, este tema, es que hablando con mujeres, nosotras, bueno, no, sí, no nos conocíamos, sí. Y cuando vemos cómo se ha comentado el otro día, bueno, se puede explicar es que, lo que se quiera, digamos, que, ¿no? Y entonces, bueno, pienso que es un tema que ahora no vamos a entrar más a fondo y tal, pero que está como pendiente, quizás, ¿no? Bueno, ahora se habla mucho con el tema de la violencia que sale en los periódicos, tal, sí. Pero la violencia del día a día, del momento, del tal, esta parece que solamente, que ya es fuerte, ¿no? Cuando han matado, que siempre se les ocurre matarse, sí, después de haberte matado, que se podían matar antes, ¿no? Hace, en vez 40, de, años, ¿eh? Hace 40 años ingresaban mujeres en la UCI por palizas y el marido entraba a verla a las horas de visita. Sí. No había ninguna protección de cara a la mujer, ni ningún estigma social hacia el marido o hacia el maltratador, y campaba libremente. Es decir, yo recogía a la paciente a la sala de curas y el marido quedaba fuera. Sí, como se ha caído por la escalera, ¿no? O sea, no había, ni hablaba. No, nada, o sea, era de una impotencia tremenda. Luego ya, Belviche fue uno de los primeros hospitales que empezó a tener protocolo de actuación por pacientes maltratadas de violencia de género. Nos costó mucho sacarlo adelante, pero fue uno de los primeros hospitales públicos que lo tuvo. Y luego ya, pero en el momento que yo recuerdo de los tiempos que hablo, es que el maltratador socialmente estaba admitido que un hombre pudiera si vas a la comisaría maltratar algo habrás y matar hecho. A una mujer. No, ¿eh? Bueno, perdón. No, no sé si voleu, però estaria bé que parléssim una miqueta de bueno, el que va ser allò un gran esdeveniment, no?, en el 76 de les Jornades Catalanes de la Dona. I aleshores, bueno, quan nosaltres hem comentat, vosaltres dues pues, quasi no hi vau poder anar o no hi vau poder anar, etc. Però que sí que les que vulguin del públic parlar-ne, i la Trini va dir que sí que havia comentat amb altres dones que havien anat i tal, i per posar una mica en comú què va representar, o sigui, estuvimos, la Associació de Vecinos del Carmel, la vocalia de la dona, estuvo i va participar. Lo que pasa es que yo no participé ni en ponencias, ni en trabajo, ni nada, ¿no? Porque yo estaba dentro del grupo y tal, pero yo estaba en la vocalía de la dona y seguía tal, pero como estaba mucho más con otros temas y con otros tinglados, pues el trabajo y el participar y tal, ahora asistí y a la primera y a la segunda, o sea, participamos, pero no puedo decir que personalmente yo participara en la preparación de nada. Ahora, bueno, aquello también fue, pues claro, fue algo extraordinario que también marcó
marcó toda, marcó, no, la primera vez que tú no, tú todavía no, no, no estabas en el 76, pero tú no estabas todavía en este, en el paraninfo de la universidad. Tú sí que estabas. Tú no estuviste, yo pensaba que tú habías estado. No, bueno. Después sí, que sí. Así. Cristina, no, después se hizo otra en la. Sí. Arriba. Arriba, sí. Bueno, jo he recollit el que m'ha passat una companya. Ah, sí, que és veritat que anava a vindre. Jo tampoc vaig estar. Sí, una miqueta... Diu, les jornades va ser l'ocasió per compartir les reflexions i aspiracions de moltes dones diverses que en els anys anteriors havien començat a debatre en petits grups. Estem parlant del 76. En petits grups, en grups d'autoconsciència i dins les organitzacions polítiques i els moviments reivindicatius. Es van tractar els temes de treball, la dona i els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política de les dones, la legislació, la dona al món rural, la sexualitat, l'autonomia del moviment feminista i la qüestió de la seva articulació amb la pràctica política. Tot això. Hem de parlar de tot. Sí. Parlar de tot. I va ser un moment d'eclosió a Catalunya del moviment feminista. Després del 76, al 77, per exemple, ja va conformar-se el grup de dones a Nou Barris i suposo que va ser com una taca d'oli que va, sí, va ser el punt de partida, no? Del moviment feminista i de l'organització de dones als barris, no? Jo ja sé que això es diu a vegades, però jo penso que, no ho penso, sinó que ho vaig veure, no?, que els grups de dones, les vocalies de dones als barris, o en alguns casos grups de dones, si hi havia problemes amb l'associació de veïns o pels motius que fossin i tal, no? Perquè Santa Coloma no van tenir problemes amb l'associació de veïns, però van fer la seva associació de dones. No? Llavors, això va ser abans de les jornades catalanes, que no vol dir que les jornades catalanes, després digo, és un impuls molt més gran, però ja existien a molts barris vocalies de dones. I la participació de les vocalies va ser considerable, de dones de les vocalies. Si es miren el llibre aquell de les jornades, no? Pues ja al principi de tot hi ha totes les vocalies de dones que, de Barcelona i l'entorn i de Catalunya, vaja, que hi van anar i hi ha una presència, vull dir que ja hi era. No? Potser per això vinieron les jornades, no? Precisament per tot aquest moviment que ja n'hi havia i per tot aquest lloc que es va veure la necessitat de fer una jornada i de fer una trobada i de fer públicament, de demostrar que les dones hi eren, precisament perquè n'hi havia ja tota aquesta gent que anava treballant. Sí, no, tu dius, i l'altre i jo parlàvem, perquè sembla que va ser des d'aquest moment que es van començar a fer més coses, no? Quan, com tu dius molt bé, ja feia temps que això ja s'estava treballant, clar. Però jo penso que és la conseqüència una mica, no? Però el que també és cert és que, em sembla, que des de les vocalies, des dels vocalies de barris, no sé, no tinc clar que s'haguessin arribat a generar les jornades. O sigui, no, els grups, diguem-ne, feministes, que de dones que es definien com a feministes, tal, etc., de Barcelona, fonamentalment, van ser impulsores de, com d'altres coses que estaven passant en aquells anys, en relació al tema de les dones, van ser impulsores i aleshores això va aglutinar molt més àmpliament del que mai s'havia aconseguit durant la dictadura en relació al tema perquè de les dones. Perquè hi havia molta gent que tampoc estaven en vocalies i tal, però per exemple la vocalia de l'Associació de Veïns del Carmel, la gent que hi va participar, la gent que era el que parlaven abans, no? Les més avançades, les més pobres, les més tal,
aquesta gent estaven a la vocalia i estaven a l'associació i eren, i feien i estaven a totes. El que passa és que sí que específicament es dedicava més a tot el tema de la dona i tal. Però sí que és veritat que luego havia uns popes, perquè també nosaltres en aquell moment també érem molt crítiques, vull dir, també van criticar inclús dentro de tota aquesta moguda també estaven les que eren todavía més radical o encara volíem treballar, anava més de pressa, que incluso el poco, perquè fue francamente fue fantàstic, no? Però vull dir, la poca formalitat que s'ha de tindre en unes jornades i tota l'organització i tal, jo estava amb una gent que, bueno, que inclús estava de vaga que ven, que ja estaven quasi com si hubiéramos estado dentro del sistema, la gent que organitzava, que era lògic que ante una cosa d'aquesta envergadura hubieran unes formes que algunes ja, jo m'acuerdo de que havia incluso esa crítica dentro de tal, però bueno. I bueno, una última cosa és que amb la recuperació de la democràcia, que una de les consecucions doncs, molt vinculades al moviment feminista, i en aquest cas als barris i tal, no? Va ser la creació del que es va dir aleshores centres de planificació familiar. I aleshores, doncs, que expliquéssiu una mica si recordeu experiències en aquest sentit i quin va ser el procés i tal, i si després, quan això doncs, ja passa a integrar-se dintre de la xarxa pública, si hi ha hagut canvis que penseu que van a millor o van a pitjor? Anar pitjor. Com, això està pitjor. Com ho valoreu? Bueno, nosaltres teníem a Canyelles a un dels primers plànings que de Barcelona, i va ser també per la lluita de les dones que veien la necessitat de treballar el tema de la sexualitat. No? Va ser una confluència, l'equip professional va ser dones del moviment feminista, dones organitzades, ginecòlogues, infermeres i auxiliars que es van, no, van conformar el planning, es va aconseguir l'espai allà a Canyelles, i bueno, amb una filosofia de treballar molt amb la dona i per la dona i amb la participació de la dona, no? No, que s'ha perdut quan es va perdre, va passar a la xarxa pública, pues l'essència va ser com un concepte feminista, no? Del cos de la dona, de treballar el cos de la dona des del punt de vista més feminista, no? Al passar a la xarxa pública és un servei més. Sí, les dones, jo me'n recordo que podíem, el planning el sentíem com nostre. Jo anava amb les meves filles quan ja tenia una edat d'adolescents, doncs vam anar totes tres, vam anar, ja coneixíem a les infermeres, a la doctora, a la ginecòloga, hi havia classes on la joventut podia anar sense més complicacions, no? Es feien grups, es tractava i es parlava de l'avortament, de temes de sexualitat reproductiva. Bueno, tot això era molt lliure, era un servei molt lliure, molt enfocat cap a la dona, i també al mateix temps treballant les necessitats de la dona, no? Pues parlaven de l'avortament, parlaven de quan havien problemes, havien adreces, havia tot un servei per al tema de la necessitat de la dona si volia avortar, i estava tot organitzat. Era un espai molt pensat en l'autonomia de la dona. Tot això s'ha perdut. Ara ja no queda gairebé res de l'essència de la filosofia com va néixer el planning, no? Ara és altra cosa, no té res a veure.
Hem perdut, jo crec que hem perdut. Jo crec que esto ha sido una guerra que hemos dejado perder y que yo me enfadé mucho porque además yo estuve trabajando, sí, bueno, es que me enfado con mucha frecuencia en estas cosas, pero si es que se ríen, Marta se ríe porque es verdad, pero es que estuve trabajando en mi última época ya de vida activa en cuanto a la profesión, estuve precisamente trabajando en planificación en Erasmo Jané, ¿no? Y claro, lo vi muy cerca. Tengo la época de cómo se organizó todo el plan Intaquí, cómo participamos en el, que la historia es la misma. O sea, pero precisamente nosotros veíamos la salud, la sanidad, lo veíamos de una manera global y, lógicamente, hablando del tema de las mujeres, pues la mujer tenía sus temas específicos y lo que nos costó conseguir el primer centro de planificación familiar en Terrovieta, buscando locales, que casi por poco lo montamos en la propia asociación, casi allí tal, de la alera que teníamos, porque lo veíamos necesario y, bueno, fue esa lucha que fue la misma época en que en Cañellas también lo consiguieron, porque fuimos de los barrios que primero empezamos con, que conseguimos los centros de planificación familiar, que muchas de las compañeras que estaban luchando y tal, porque como había enfermeras y tal, se quedaron porque también luchábamos y conseguimos, igual que con las escuelas y con tal, de que la propia gente que eran profesionales y que estaban luchando por estos equipamientos y que tenían una visión tan clara de lo que entendíamos que tenía que ser, se quedaran a trabajar, o sea, porque incluso reivindicábamos esos puestos de trabajo y algunas, bueno, la Chelo, que todavía el otro día estaba, que no me recuerdo del cognom, siempre digo la Chelo, porque como es la Chelo, la famosa Chelo que estuvo hasta el día de la presentación de la jornada, si la Chelo, que te recuerdas que el otro día también le hablaba de ella, bueno, ella fue una desde la Asociación de Vecinos del Carmel que luchó específicamente por el tema de planning y después estuvo trabajando, bueno, ha estado trabajando hasta hace poco y tal. Y esto se ha perdido y ha sido una pena que lo hayamos dejado perder. Sí, yo no, también. Un cabreo de que cómo no ha habido una movilización de las mujeres. ¿Es una demostración de que las jóvenes de ahora viven la sexualidad de otra manera o no? No, claro, porque yo pensaba que esto, porque la gente se queja. La gente, no, esto no es lo que era, porque se ha perdido esto, se ha perdido el ir con esa confianza y tal que ahora. Pues bueno, vas al ginecólogo y tal, y es una consulta más. Muy importante también porque se trabajaba un concepto integral de salud. Claro, claro, porque es que no es así. Solamente era el problema en sí, si es que había algún problema o se necesitaba información, sino que a través del espacio en ese momento se podía trabajar todo. La salud de la mujer, ¿no? Pues con sus condicionantes, ¿no? Si tenía un problema, ¿por qué lo tenía? ¿Cómo vivía? ¿Cuál era su relación? ¿Cuál era su situación? Y se hacía todo un programa de educación. El concepto que tú decías de amplio de salud, ya los profesionales han dejado de tenerlo también, este concepto. Entonces yo pienso que era también una, o sea, se convierte en una consulta más, pero de todas maneras yo pienso que estoy de acuerdo que ha sido una gran pérdida. Bueno, es que ha sido una propia lucha dentro del propio cuerpo sanitario, porque el problema de las matronas, el reconocimiento del título, este que al principio las ATS llegamos a ser matronas, luego ya resulta que ahora las matronas otra vez y esa lucha y tal, esto ha sido uno de los de las causas de que al tener que volver a absorber el título de comadrona y las comadronas empezar a ejercer de otra manera con todo su derecho, porque lógicamente se han hecho una especialidad y se les ha reconocido y tal, han querido coger toda una serie de han querido coger todos estos temas y esto fue, yo te lo digo al menos, de los centros de planificación a través del ayuntamiento, que son los que me han vivido, sé el problema que hubo al tener que incorporar a todas estas personas dentro de las plantillas, a tener tal, ya se empezó a desdibujar un poco, tal como lo vivimos nosotros donde estábamos, en Erasmo Jané, que era uno de los pioneros y de los más puristas, y yo sé, y en Drassanas, el problema que tuvimos, y yo pienso que la administración, pues también un poco a la demanda, a lo cómodo, a lo que sea, no le fue muy bien. ¿Y no pensáis que este tema, o sea, sería como un ejemplo
de uno de los objetivos que me ha parecido ir entendiendo que tenía o que tiene este proyecto de las Dones en Moviments, de ver, o sea, experiencias, digamos, de un periodo determinado, época, en este caso, pues bueno, de lo que hemos estado hablando y tal, etcétera, etcétera, y entonces ver si estas experiencias realmente se puede considerar que pasan a formar parte de memoria histórica, digamos, en este caso, pues bueno, del movimiento feminista, y a partir de aquí, con generaciones jóvenes que no, seguro que no tienen ni información sobre estos temas, de cómo se hacía, cómo no se hacía, etcétera, pues empezar a poder hablar, digamos, de cuáles son las necesidades que ahora se ponen de manifiesto, que posiblemente tienen semejanzas con las que en aquel tiempo se ponían de manifiesto, y cómo, bueno, pues sí que hubo unas alternativas a esta situación que, si entonces se puso, se pudieron organizar, seguro que pueden recuperarse, digamos, ¿no? O sea, si tiene validez nuestro... Sí, son complicados y tal, pero bueno, es una línea de diálogo solo, intergeneracional que es de los más difíciles. Si nos ¿no? quedamos solo ya con el recuerdo y hacer de agua las batallitas, o todavía todos estos temas, yo creo que en la mayoría de los casos estos temas tienen una vigencia, claro. Porque esos temas, es que parece que hablamos también de la conquista de la mujer, ¿sabes? Como si ya... Esto fuera la quintesencia, y cuando te pones a hablar de los problemas del día a día y del directo de tal, te das cuenta de que muchas cosas no solamente se ha hecho un retroceso, sino que todavía nos quedaban muchísimas cosas por conseguir y que se han quedado ahí. Que con esto de que ya me pone la lavadora y yo pienso una cosa al respecto. Me ha ido cocina y yo pienso una cosa al respecto. No voy a ser breve porque me tengo que ir ya. Y, sí, no, sí, ya es decir, que la mentalidad de la gente, esa experiencia maravillosa, yo no he vuelto a tener una ginecóloga y siempre busco mujeres, pero nunca he vuelto a tener una ginecóloga como las que tenían en el planning de Horta. No, y lo añoro, y hablo con una algo mecánico que tiene cuerpo como yo, pero es algo mecánico. Es mi sensación, por expresarlo con palabras. Esa experiencia, detrás de esa experiencia había mucha vivencia, mucho trabajo, claro, personal, claro, de historia, de vida. A eso se llega por lo que se llega. Bueno, y eso es irreproducible. La gente de las nuevas generaciones tiene que buscar sus propias motores, sus propias historias que lleguen. Yo no conozco, porque como no soy joven, no conozco a la gente joven. No lo sé cómo son. La gente joven de mi trabajo, como no hablan, no sé cómo son. Como no son solo los que hablan son gente de canas de 50 para arriba. Es decir, yo no sé cómo son la gente joven, pero sí veo en las manifestaciones que voy y tal, a gente joven que digo, uy, estos serían como los de mi época y la época de la gente que yo admiraba. Claro. Seguro que encontrarán sus caminos y sus necesidades. Y a lo mejor hay algo que resulta que haciendo su propia historia, algo que, mira, es semejante. Está por ver. Yo no me atrevo a decir. Estoy convencida que las minorías de gente, como en todas las épocas, son minorías. Las que estaban allá arriba, las que estaban... En tu experiencia, son minorías, como minorías las mujeres organizadas, que nos dan luz a la gente, yo que no estaba organizada en movimientos feministas, porque no me atrae, sencillamente. No me atrae y no estoy organizada, ni de momento creo que voy a estarlo. En cambio, sí que escucho y leo y admiré cuando fui al movimiento de mujeres que hizo en Vallebrón, que yo abrí la boca cuando entré y no la cerré hasta que me marché. Porque dije, Dios mío, qué luces, o sea, qué luces y qué cosas que tú no eres nada de esto, pero te parece maravilloso. Entonces, yo iba a hacer mi propio proceso, tenía 18, 19 años, entonces, iba a hacer mi propio proceso. No sé, yo confío en estas minorías de gente joven que hará su propio proceso y que a lo mejor coincidimos o a lo mejor no. Es que yo no niego en absoluto que, claro, que no es que van a hacer, es que lo están haciendo su propio proceso y en muchas cosas es bellísimo. Pero que es interesante, siempre a lo largo de la historia, cuando hay posibilidades de comunicación de momentos o coyunturas, contextos históricos pues, bueno, potentes, ¿no? Y aquel lo fue y ahora estamos en un momento
que, bueno, las cosas, claro, una cosa es el tiempo que vivimos y otra cosa es los años que ahora han pasado, ¿no? Pues han pasado 3 años o 5, tal, no sé qué. Esto no es nada históricamente, esto es una... Pasa que nosotras quisiéramos, y todo el mundo, claro, que... Pero que la posibilidad, digamos, de transmitir experiencias y de aprender, pero no solo la gente joven de nosotras, sino mutuamente, pienso que esto es, bueno, que vale la pena. A mí hay un tema que me preocupa, bastante, porque también es el tema, ¿no? Cuando hablamos de los planes, de las necesidades de las mujeres, o sea, de entonces a ahora, la vida ha cambiado mucho. Mucho, y también se ha implantado una forma de entender la medicina que sobremedicaliza, sobre todo a las mujeres. No es el tema de hoy, pero algún día sería muy interesante, si estáis interesadas, el tema de la sobremedicalización y sobreactuación en el cuerpo de las mujeres. Antes, cuando hablábamos del plan, y no había cáncer de mama, por ejemplo, tantos como hay ahora. Entonces se empieza a ver que hay una sobreactuación de intervención en mujeres que igual no es necesario. Se medicaliza el parto, se hacen sobre cesáreas, tal. No, es decir, que hay todo un mundo de la salud con las mujeres que sí que antes no nos lo planteábamos. Y ahora, actualmente, vamos viendo que hay muchos temas que se están produciendo, sobre todo en el cuerpo de las mujeres, como mujeres, por nuestra propia conformación sí. hormonal y de cuerpos de las mujeres, que preocupa, no sé, la vacuna del papiloma de las niñas de 11 años... ahí empieza un poco, como, bueno, es un tema que a ciertos sectores de profesionales o que estamos en el campo de la salud nos preocupa, y que seguramente estos temas que estamos, yo estoy diciendo, cuando teníamos el planning, eran otros. Es que esos temas se trataban. Es que un poco, yo contigo lo que te quería comentar, lo que te quería decir era que, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, solo faltaría de que cada tiempo tiene sus signos y sus maneras de tal. Pero en el tema de la mujer, yo creo que hay muchas cosas de las que en esta época que estamos hablando habíamos conseguido y veíamos claras, que yo veo, hay una serie de cosas que se reproducen. Hay problemas que siguen siendo problemas siempre. Yo oigo conversaciones cuando no te estén hablando a ti, oigo conversaciones de jóvenes y tal, y me di cuenta que tienen preocupaciones y dudas y cosas que son las mismas que teníamos nosotros en una época, o de las charradas que hacíamos para la gente joven y tal, en plan, y ya se trataba. Pero yo creo que hay un cierto retroceso, o que no hay, a través de la propia sanidad, tal, no hay sitios donde se trabaje. Posiblemente los damos ya porque, estos jóvenes que ahora con el internet todos lo saben. O sea, damos por sabido una serie de cosas que yo creo que no están. Que no están, y yo creo que hay mucho trabajo. Y como decía ella, el poder compaginar esta lucha o esta experiencia de esta época y tal, de continuidad, porque yo creo que los problemas siguen, yo creo que es algo que no tenemos, yo por lo menos, a mí me preocupa y lo tengo muy presente. Yo pienso que tenemos todavía un montón de trabajo para hacer. Bueno, yo ya me callo y me callaré a partir de ahora, pero en muchas cosas, pero en otras no me callaré, porque pienso que tenemos que seguir. Se dan muchas cosas por hechas que no están, ¿eh? Bueno. Bueno, han pasado 2 horas. Son las 8 ya. Lalín no ha dicho nada. Lalín, tenemos aquí una inglesa, catalano parlante de toda la vida, pero Lalín... Yo solo quería decir dos cosas. Una, que si nos quedamos más rato, pues nos quedamos más rato y comentamos lo que queramos a partir de lo que ha ido saliendo y tal, ¿no? Y si por lo que sea, pues ya hay que marcharse...
exacto. Pues otro día y a lo mejor tenemos que montar. Parecía Deu. Al principio que seríamos dos y nada más. ¿Y pues tal? Bueno, hemos sido unas pocas más. Y ha sido muy. Claro, que no te habías enterado. Que bueno, es que hoy es un día, lo hemos dicho. Es un día un poco raro. Yo había una serie de gente, que es lo que hemos dicho, que un grupo de mujeres que han ido al homenaje que se le hacía a la Carmen Chacón. Y no, pero bueno, son cosas de esas para hacer, pero es una pena, porque sobre todo porque valía la pena ver quién venía y poder saber la opinión de más, ¿no? Pero bueno. Kelim, ¿no dices nada tú o qué? Pues si tú también hablas mucho. Hacer. Y es un activista todavía, está en todos los temas de lado. Quería mencionar que la FAB está organizando unas jornadas de la dona, o sea, han contactado las localidades de las donas, ¿no? O sea, uh-huh. Mayo, ahora, el mes que viene. Ah, pues no. ¿Tú sabías algo? El principio de mayo. Yo he recibido. ¿Han contactado a las localidades de donas de la asociación? ¿Sí? Bueno, sí, yo creo que sí, algo han enviado. Sí. No sé, no. Bueno, el problema que tenemos es que en la mayoría de asociaciones de vecinos ahora no hay vocalías de las donas, tal, porque las asociaciones de vecinos pues también era, están como están. O sea, la observación y por qué, y era, ¿qué está pasando en las vocalías de las donas? ¿Si están paseando porque se ha acabado su necesidad? O sea, se están vaciando las asociaciones. Es que estamos en un bache con el movimiento asociativo en general. Es que las acciones de vecinos las sigue manteniendo todavía el ayuntamiento porque hay cosas que interesa mantener. Pero si fuera por salud mental y por salud total, algunas asociaciones ya tendríamos que cerrarlas ya. Sí. No, claro, sí, porque es verdad. Hay mucho del movimiento asociativo, no se ha sabido en muchos casos. Hay algunos que siguen viviendo pues esto de la época, de la renta, del prestigio, de lo que fuimos, pero es verdad que las asociaciones de vecinos, el formato, incluso la manera de tal, no se ha sabido adaptar, no ha sabido captar, precisamente porque a lo mejor se ha tenido mucho la idea de que somos, nosotros hemos sido la madre de todas las tal, y claro, porque es verdad, en un tiempo hasta tenías que montar ocio para que los vecinos vinieran a pasar el domingo, porque es que no había nada más. Pero claro, no se ha sabido adaptar a esos tiempos y la mayoría de las acciones de vecinos están bajo mínimo. Y claro, pues imagínate la vocalía. Este es uno de los temas, pero que claro, no. Otras jornadas. La crisis de las asociaciones de vecinos, claro. Pues bueno, es un tema sobre el que se ha trabajado un poco, pero que yo pienso que se tiene que trabajar mucho más para poder realmente, pues, no sé, empezar a ver. Aquí la Marta, que sabe mucho de estos temas, la Marta un día nos... hablaremos sobre todo de nuestras asociaciones, a las vocalías y a los grupos, yo creo que sí que hay bastantes grupos de mujeres en barrios, en torno a muchas actividades diversas. Sí. Otro tema es hasta qué punto se está organizando y tal, con vinculaciones y ideas y tal en relación al feminismo, claramente. Sí, sí. O es algo, pues bueno, muy marginal este tema, o casi no se aborda, digamos, ¿no? Sí, ese es el tema. Este es el 5 y 6 de mayo. 5 y 6 de mayo, pues eso está aquí a la tumba, a la vuelta de la esquina, tú. Ostras, pues la primera noticia, tú. ¿Sí? Yo te me vi rebut. No me acuerdo, pero... Bueno, aquí al Carmel. Bueno, ahora como nuestra asociación de vecinos ha renacido. ¿Sabes? Hemos tenido... No, sí, yo sé ya. Ha renacido, es bueno, se ha conseguido al final, porque como que no se iban,
pues al final los hemos empujado un poquillo, claro. Entonces hay un grupo de gente joven y la asociación de vecinos ahora es bueno, pues es otra cosa también incluso, es otra cosa. Y sí que hay un, se están montando, porque mayoritariamente también son mujeres las que están, o sea, claro. Sí. Bueno, muchas gracias por aguantar. Gracias por asistir. Nuestras palizas. La próxima vida prometo que hablaré mejor.